Voy a mirar aquí. Sí, acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y estamos con. Hola, muy buenas tardes. Les saluda María Isabel Cruz Cruz, Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Chiapas. Procuradora, hemos registrado, no sé si sea mi percepción o no sé si también sea la percepción de usted como responsable de la Procuraduría, un alto registro de incidencias delictivas en contra de menores, niños, niñas y adolescentes, donde han sido víctimas de abusos sexuales. ¿Es así? Pareciera, no sé, pregunto yo, si es así, pareciera que hubo un repunte, hubo una crisis. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Bueno, quiero creer que no solo en Chiapas, sino podría ser un asunto generalizado en todo el país, pero nos compete en Chiapas. ¿Cuál es el registro que se tiene? Bueno, comentarte que en Chiapas ocupa el lugar número 16 a nivel nacional sobre maltrato infantil. Dentro del maltrato infantil puede derivarse un tipo de violencia como es la sexual. Y en la sexual hablamos del abuso sexual, pederastía, explotación sexual, las modalidades que hay también de la trata de personas como puede ser la pornografía infantil. Esto derivó, como sabemos, la pandemia por COVID a nivel mundial fue el parteaguas que dio punta a que el abuso sexual se incrementara. Es decir, que muchas niñas, niños y adolescentes estuvieron expuestos a sus agresores directos, que muchas veces son sus papás, sus abuelos, sus hermanos, sus primos, sus tíos, las personas más cercanas a los niños. Y, como bien nos dice, si los registros así nos dan las estadísticas, tenemos un aumento lamentable porque pues, se afecta la integridad emocional y física muchas veces de las niñas, de los niños y adolescentes. Y sí, existe esos datos tristes, crueles, por eso también Chiapas está ocupando un penoso segundo lugar en adolescentes embarazadas y esto deriva también de que muchas veces son víctimas de abuso sexual. Entonces, la pandemia nos vino a generar eso, el encierro que muchas niñas, niños y adolescentes tuvieron, originó que esta alza en este tipo de delito se incrementara. Es decir, dejar a los niños encargados con el abuelo, con el tío, el hermano, el vecino, o Con un tercero. pariente cercano, propició este incremento. Es decir, la cuarentena, el encierro, muchos padres y Claro. madres tuvieron que dejar a sus hijos, no hubo clases, y eso incrementó el riesgo de agresiones y de ataques sexuales. Así es. Esa es la realidad, así es. Y además decirte que como el encierro que muchos niños tuvieron en la pandemia, derivó también que fueran víctimas no solo de abuso sexual, sino también de omisión de cuidados, pérdida muchas veces de, ahora sí, de un entorno que les permita esa seguridad a los niños. ¿Por qué? Porque quedaban al cuidado de personas irresponsables que lejos de velar por su bienestar, los afectaban. Es decir, quedaron en un estado de indefensión, de Es vulnerabilidad ante exactamente. estos ataques. Oiga, procuradora, en el caso particular, aquí al DIF, ¿cuántos casos han llegado? ¿Cuántos llegaron? O si vienen aquí a pedir apoyo al DIF cuando se dan estos incidentes. Sí, mira, quiero comentarte que la Procuraduría de Protección es la instancia especializada con funciones de autoridad administrativa que se encarga de representar, proteger y restituir los derechos de la niñez y adolescencia en Chiapas. Nosotros tenemos que intervenir, ya sea por denuncia anónima, por reporte, por datos que nos pueden dar a través de redes sociales o por llamadas telefónicas o por la presencia a través de una comparecencia que haga un ciudadano que quiere denunciar posibles hechos que estén afectando a una niña, niño, adolescentes. Nosotros llenamos una ficha de atención e iniciamos de manera inmediata una investigación a través de nuestros equipos multidisciplinarios que son abogados, psicólogos y trabajadores sociales para verificar que los hechos que nos reportan
sean ciertos o no. Si son ciertos, denunciamos de manera inmediata ante el Ministerio Público. Y ahí se inicia el registro para integrar la carpeta de investigación. Si la niña o niño adolescente se convierte en una víctima, nosotros contamos con albergues que le brindan ese cuidado y esa asistencia social que las niñas, los niños y adolescentes requieren. Y los tenemos de acuerdo a su perfil de atención. Es decir, niños menores de 11 años, casa hogar infantil, de 12 en adelante tenemos casa hogar para adolescentes. Y si el delito por el cual la adolescente se encuentra en una situación de riesgo total, contamos con un albergue que se llama Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato. Normalmente ahí canalizamos a todas las niñas y adolescentes que están en una situación de mucho riesgo y que obviamente tengamos alguna situación que pueda exponer su integridad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos a un equipo especializado para brindarles la atención a estas adolescentes o mujeres víctimas de este terrible hecho. ¿Cuántos niños han tenido que ser acogidos o recogidos o tutelados por el DIF porque de plano esto sus padres, sus tutores no eran las personas indicadas para tenerlos a resguardo, porque fueron los agresores o porque no supieron garantizar esa seguridad? Sí, tenemos sí, casos, claro, ¿cuántos aproximadamente? Claro. Si pudiéramos hablar 2019, 20, 20, 21, 22. La pandemia por COVID se decretó en marzo del 2020. Uh-huh. En el periodo 2020-2021 es cuando más ingresos nosotros tuvimos a los centros de asistencia social. Y te estoy hablando de un promedio de 42 a 44 niñas, niños y adolescentes que fueron puestos a disposición de la Procuraduría para salvaguardar su integridad física y emocional en tanto se resuelve su situación jurídica. Esto en coordinación con las fiscalías del Ministerio Público que tengan a cargo la investigación, puede ser la Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía contra la Trata de Personas, la Fiscalía de Adolescentes también, porque muchas veces también los adolescentes son agresores, y entonces ese adolescente se convierte en un adolescente en conflicto con la ley, porque también debo de decirte que hay adolescentes que también han abusado a sus primas, a sus hermanas, en fin, uh-huh. Hemos tenido casos así. Es decir, 42 en estos, ¿en qué tiempo, en qué periodo? 42, 2020, 2021, probablemente 26, corte 2022, estamos hablando de 13 adolescentes víctimas de abuso sexual. A ver, 42, 20, 20, 21. 2020, uh-huh. Aproximadamente 42. 2021, aproximadamente 23, y este 2022 que estamos, llevamos aproximadamente 13 casos. ¿Dónde vivamos? Que están bajo la tutela del Estado. Bajo la custodia de ustedes, bajo el Exacto, que están bajo la... Exactamente, que están... Porque tú no mencionabas. Bueno, entonces, ¿y la cuestión jurídica cómo se representa a ustedes? Me decías hace rato fuera de cámara que finalmente tienen que ir a hacer un acompañamiento ustedes. Sí, tienen claro. Que se coordinar con la fiscalía, trabajan con la fiscalía, ¿con qué otras instancias? Con la Secretaría Poder de Igualdad. Poder Judicial del Estado. ¿Perdón? Poder Judicial del Estado. Poder Judicial del Estado también. Sí, todos. Trabajan de la mano en coordinación para estos casos. Todos. De hecho, existe una comisión para poner fin a todo tipo de violencia. En esa comisión estamos todas las dependencias del gobierno del Estado que tenemos dentro de nuestras atribuciones brindar una atención a casos donde existan violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Y quiero comentarte que nosotros, la Procuraduría de Protección, cuando hay un caso donde una niña, niño, adolescente esté en una situación de riesgo o que esté siendo víctima de un hecho que la ley señala como delito, es deber de la Procuraduría brindarle la representación jurídica. Esta representación se hace a través de las Procuradurías de Protección Municipales, Procuradurías de Protección Regional y también de la Procuraduría de Protección Estatal. Dependiendo dónde se encuentre la niña, niño, adolescente, va a ser competente una de estas procuradurías que te refiero. La representación la tenemos que dar sí o sí, es decir que al momento en que la niña, niño, adolescente tenga que ser
declarado tenga que estar en una diligencia de carácter ministerial o jurisdiccional, tiene que tener un representante jurídico que es de la Procuraduría de Protección y también tiene que tener una asistencia. Esta asistencia se hace también a través de psicólogas o psicólogos que tienen que preparar al niño, darle ese acompañamiento psicológico para que el niño o la niña adolescente pueda dar su declaración de los hechos que vivió. Entonces la representación la tenemos que dar sí o sí. Interviene el Ministerio Público, intervenimos DIF y cuando ya son audiencias, pues también están los juzgadores.